Fiesta sorpresa. Fiesta es Chihuahua, ¿ves? Chihuahua, ¿ves? ¿Te importa que agarre este pedazote? ¿O te importa? Oh, mamá. No, no lo muevas, pues. A ver, la ketchup. Le ponemos el tripié. No, así no. Mucho pesa la ketchup. Mucho. A ver. Aideli. Ay, mi madre. Malen. Ay, Marti, mira, cocinando Marti. Saluda a Marti. Hola. Saluda a mi mamá. Mis trajeña, dile. ¿Te puedo grabar, tía? Muy mechuda. Ay, siempre andas así. La bruja de 61. La Xenia ha comprado regalo y ya está comiendo mole. Mira, está abajo de la mesa. Yo hablando de tía, ¿cómo se llama? Tía Brígida. Ah, tía Brígida. Ajá. ¿Cómo están haciendo ustedes? Estoy hablando de tía Brígida. ¡Ay, tío! Mucho más nervioso estoy, porque me están enfocando mi cara, le va a traer ese coronavirus a tu esposa y se va a dañar entonces. Ay, mi amor, ya llegué, mami. ¿No lloraste? No, dile, casi no. Ese güero pelos pararos. Buenos días. ¿Ya llegó? Ay, está, mira. Espérame, vos, chamaco. Déjame lo que come.
Mami, para allá, para acá, puedo, mami, ¿ves? Esa de rancho sí falta, mira, ¿ves? Caldo, sopa de caldo. Yo le preparé esto con mucho amor. Este
tierra de mujeres bellas. Quien lo quiera conocer, Hipólito aquí te espera. Tierra de mujeres bellas. Quien lo quiera conocer, Hipólito aquí te espera. Y se goza la vida, algo importante. Político y guitarras, la música está bien buena. Donde se goza la vida, al ritmo de una chilena. Político y guitarras, la música está bien buena. Es una simia. Tierra de fe y alegría, con política lenta, así celebra este día.
comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bien, pues vamos a ofrecer esta santa misa en acción de gracias por el cumpleaños del señor Cirilo Reyes Rojas, que el día de hoy está cumpliendo 64 años de vida. Vamos a brindarle un fuerte aplauso. Oh,
De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también le dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta, pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. En la comunión recibimos a Cristo Jesús en el sacramento.
manso y humilde de corazón. Aquellos que están cargados por el trabajo, no fatigados, agobiados por las enfermedades, las preocupaciones, los problemas, no tenemos más que cargados. Hay gente que le gusta cargar problemas. Y a veces no son problemas ni personales, sino problemas. Trata de los otros, es complicado. Cuando se trata
Siempre yo, después yo, al final yo, por los siglos de los siglos, siempre yo. Cuando sentimos que el agua nos llega al cuello, es cuando levantamos los ojos al cielo y miramos al otro, pero al otro en mayúsculas, no a los otros en minúsculas, sino al otro, a Dios. ¿Por qué? Porque se trata de uno. Cuando se trata de los otros, ya no miramos tan bien, ya no escuchamos tan claro, ya nos cuesta trabajo movernos. Estoy pensando en mí y me pongo yo a bailar porque estoy de fiesta, porque es mi pachanga.
hagan lo que quieran. Pues sí, pero ¿y los demás? No estás solo, no estás en tu cuarto, no estás en el baño, no estás en el campo. Hay invitados, hay gente que te conoce, gente que te viene a visitar, que viene a acompañar, que viene a estar. Ya después si te quieres perder en el teatro, tú solo. No que vayan a perderse todos. No saben ni qué onda. ¿Quién es el festejado? Yo, ¿quién es él? ¿No? No. ¿Sí? No, sí, ¿no? A disfrutar entonces de este día. ¿Sí? Compañía de su familia, hasta que llegué, no lo agarró ahí el güero, ¿no? Su hijo. Hazle la cola. Mira, ¿por qué no? No, pues es que aquí es la fiesta. Pensé que era más adelante, como se fue desde allá en esta calle. No, aquí es la fiesta, va a ser con mucha soltada. Y el festejado se está poniendo B. Se está arreglando, está planchando la camisa, está. Se está chinando las pestañas. Gracias.
Padre misericordioso, tú que has dicho que se acerquen a ti todos los que están fatigados y agobiados, atiende las súplicas que te hacemos y danos el descanso que tanto necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso, con los angélicos, con los tronos y dominaciones y con todos los pueblos celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo cree en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, bien que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Florencio Armando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la su confesión por la caridad. Recuerda a tu hijo Cirilo Reyes Rojas, que el día de hoy, con toda su familia, incluyendo a su mamá, sus hermanos, familiares y amigos que le acompañan en esta acción de gracias, por los 64 años de vida que le concedes, permítele seguir disfrutando de ellos, de su presencia, con alegría y con gozo y con paz en su corazón. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, los santos sabios magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Paz a nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de la iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Y en Cristo, que nos ha hecho hermanos con su luz, nos damos fraternalmente un saludo de paz. Amen.
colmado con tantas gracias. Concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarlo. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Ya no tuvo miedo. No, claro, ese día tan especial para él, el día de su cumpleaños. Allá que se la pase de lo mejor, al lado de todos sus seres queridos, claro. Esta sorpresa que le tenía preparado con mucho cariño para él, allá de parte de sus hijos, claro. Que se encuentran allá en los Estados Unidos, le prepararon esa bonita sorpresa para festejar el día de su cumpleaños. Ok, claro, por ahí vamos a enviarles música, claro, allá lo que disfruta de los sagrados alimentos, de lo que le entregan los regalos, allá festejado, claro. Vamos a enviarles temitas, pues, de los que traemos en el repertorio. Allá sus amigos Corazón Costeño, de allá Santiago Cuixla, claro.
Ok, vamos con algo de chilenito, pues. Ahí para el festejado, claro. Vamos a verle esa telita. Y eso dice, soy la imagen, la compadre dice. Y así suena, corazón que me se encuentra de manteles largos por allá cumpliendo 64 años. Le deseamos lo mejor de lo mejor en ese día tan especial para él, al lado de todos sus seres queridos. Claro, por allá también la transmisión en vivo, claro. Allá hasta los Estados Unidos, allá los familiares que se encuentran allá de Don Cirilo, claro, que están viendo totalmente en vivo. Vamos a temita allá. Para que se vayan acomodando ahí a las mesas, claro, al ratito les sirve la comida, eso disfrutando del agua fresca, con ese calorcito, claro. Pues muy buenas tardes, amigos, primos, compadres y todos los que en estos momentos están presentes. Hoy en estos momentos, yo, jefe de esta familia, Reyes de Fluvio, me estoy llevando una sorpresa de mis hijas, mis hijos, y no sé quiénes más se pusieron de acuerdo para darme esta sorpresa. Pero la verdad, me siento muy agradecido, me siento muy contento, porque de esta forma se manifiesta el amor que me han tenido. A pesar de que he sido una persona con muchos defectos, lo acepto, reconozco que he tenido muchos errores, pero en estos momentos le agradezco a mis familiares, a mis hijas, a mi señora madre, que todavía la tengo, gracias a Dios,
a la señora que es mi madrina de matrimonio, Sósima Jiménez. Gracias, la verdad le agradezco a todos y cada uno de ustedes, más que nada a nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos presta la vida. No es fácil llegar a esta edad. Se encuentra uno en el camino con muchos obstáculos, muchos problemas, muchas enfermedades, pero gracias a Dios, hoy en estos momentos, me está dando la oportunidad de vencer o disfrutar los 74 años. Gracias, gracias hijas, gracias mi madrecita, gracias mi madrina, gracias mis compadres y todos los que están presentes en estos momentos, y que disfruten de este sabroso platillo que han preparado para cada uno de ustedes. Y no me queda más que decirles, hay que echarle muchas ganas a la vida, a esos jóvenes o a los que tienen la misma edad conmigo. Por ahí está el señor Chofo, no hay que agüitarse, hay que echarle ganas, y pues el jefe sabe hasta dónde vamos a llegar. Muchas gracias. Quedaron las palabras allá de don Cirilo, claro, muchas felicidades. Y se siente muy contento hoy en ese día tan especial, claro, festejando esa oración de los alimentos, ya que en todos los momentos debemos darle gracias a Dios. Hoy yo le doy gracias a Dios porque por un año más de vida de mi hermano, y vamos a hacer esa oración. Le pido de manera respetuosa a los acompañantes que se pongan de pie para hacer esa oración de los alimentos. Señor, bendice estos alimentos que por tu bondad vamos a recibir, y nosotros te bendecimos también porque de tu generosidad lo recibimos todo. Dales pan a los que no tienen y hambre de ti a los que tenemos pan. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Vamos a hacer también esa oración que el Señor nos enseñó, que es al Padre nuestro, el que guste acompañarnos y el que no se le respeta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor, que así sea. Y provecho a todos y gracias. Yo te quiero, un amor yo te contigo. Te tengo un borracho y un
también allá para el amigazo de producciones Pegaso, claro, que también anda por ese ladito. Allá en el gran amigo Toño, claro. A doña Eugenia Reyes Fluvio, que ayer también estuvo de manteles largos, claro, que por allá cumplió años. Y el día de hoy también está cumpliendo años Jennifer Montserrat Santos Vázquez, claro. Y por allá recuerden que la transmisión en vivo está a través de la cuenta de Facebook allá del amigazo Albino Rural, claro, allá para que compartan, claro, totalmente en vivo hoy en esta otra tarde festejando el cumpleaños allá de Don Cirilo, claro, que hoy se encuentra cumpliendo 64 años de vida, claro. Muchas felicidades para él, le deseamos lo mejor de lo mejor en ese día, claro, que se la pase súper, ya vimos. Está muy contento porque no allá sus hijos, los que están allá en los Estados Unidos y los que están acá también, claro, una gran sorpresa ya para Don Cirilo, claro, eso. Así que por allá recuerden que está totalmente vivo, claro, la transmisión allá en la cuenta ya del amigazo Albino Rural, claro. Por allá vamos a avanzar con más semitas, pues vamos a seguir enviándoles más música allá para todos y cada uno de ustedes, claro, en esa bonita tarde. Vamos a enviarles otro tema por todos ustedes, al ratito, le vamos a enviar los temitas 100% bailables, tropicales, claro, que traemos con mucho cariño. Allá por todos los bailadores que se encuentran aquí presentes, pues, claro.
Ok, claro que sí, vamos a seguir enviándole más música, pues. Sus amigos, Corazón Costeño, claro, poniendo las temitas, poniendo la música en esa bonita, bonita tarde, claro, festejando. Sí. Ok, vamos a enviarles más música, pues, más música. Ahí por todos ustedes. Vamos a enviarles de los eventos que traemos, amigo Corazón Costeño, claro. En esa bonita tarde, claro, tarde fresquecita por allá, nublado, claro. Vamos a enviarles este temita, lo que se llama Lejos de mi Tierra, claro. Vamos a avanzarle, pues, vamos a avanzar. Thank you.
Aquí entramos a la cocina. Entramos a la cocina. ¿Y te haces tu tortilla, hija? Mi tortilla, ¿de está comiendo? Ya no hay más. Y ahí en la caja. Oportunidades y posibilidades, así que no hay que todos están.
Don Cirilo, bien cambiadito, claro, eso. Vámonos, y la Diana, allá para Don Cirilo, que viene bien vaquero en esta bonita tarde, claro.